Mi nombre es Milo, tengo 4 años, nací un día de agosto y soy un gato siamés muy feliz. O eso era, hasta que un ladrón entró a mi casa. Era una mañana tan bonita para tan fatídico día. Yo, como el rey que era, exigiéndole a mi humana que me abriera la puerta. Cuando lo hizo, una horrible bestia amarilla fue lo único que vi. Claramente lo ataqué y la pequeña escoria huyó. Victorioso, pensé en acabar con esa bola de pelos, pero mi estúpida humana, en un claro acto de traición, le dio de mi comida y lo sacó. Desde ese día, la escoria volvía cada día y mis torpes humanos lo alimentaban. Hasta que el humano que me daba jabón y queso cuando abría la caja fría en las noches dijo: Hay que adoptarlo. Metieron a la bola de pelos, esa tonta y fastidiosa bola de pelos que me seguía a todas partes. Pensé, lógicamente, que era algo solo temporal, un capricho no más. Se desharían de él pronto. Pero han pasado más de 2 meses. Y ahora dicen que es mi hermanito. Y la cosa esa fea me sigue siguiendo. No me deja en paz. Intento dormir y viene y me muerde la cola. Es como, no, tú no simplemente no muerdes la cola de un gato. Pero bueno, tiempo ha pasado. Le doy unos buenos arañazos y aún así sigue. Es un poco masoquista, la verdad. No entiendo por qué. Supongo que está tan aburrido que necesita de mi atención para jugar. Ok, tal vez, solo tal vez, la bola de pelos no es completamente fea. Y tal vez, otra vez repito, solo tal vez, ya no la odie tanto. Ok, borren eso. Aún lo odio. El cabrón se acaba de comer mi comida.